tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a esto que es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores, tanto de Rosario Central como de Newell's. Hoy, como cada martes, vamos a estar compartiendo lo que pasó el fin de semana, la jornada de inferiores, tanto canallas como rojinegras. Y para analizar todo lo que fue este fin de semana y compartir la nota que llevaremos a cabo este martes, me acompaña, como cada semana, Pablo Rubio. Pablito, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches para vos y para todos. Bueno, invitado de lujo el de esta noche. Tenemos un muy buen invitado. Para mí está entre los 4 o 5 mejores jugadores de Newell's en todas las divisiones inferiores. Uno de los jugadores con mayores proyecciones. Estamos hablando de Luciano Cingolani, vamos a decirle, vamos a comentarle a la gente. Que bueno, una de las preguntas va a ser, a ver si es verdad, si que fue sondeado por el Manchester United. ¿Lo contestará? Vamos a ver si se anima a contar qué fue lo que sucedió. Nuestras vías de comunicación nos encuentran en Facebook como La Cantera TV, en Twitter, @cantera_ros, y en nuestro canal de YouTube, La Cantera TV, puede ver ahí el programa que hacemos aquí cada martes por la noche. Pablito, Newell's enfrentó a Olimpo, Central enfrentó a Defensa y Justicia. Sí, la categoría más grande lo hicieron de local, las más chicas de visitante. Algo que no pasa muy seguido, que tanto las grandes como las chicas jueguen en las mismas ciudades. Es verdad. Bueno, en se esta está fecha, repitiendo. En esta fecha, pero a la Central le tocó jugar las categorías más grandes dos veces local. Por eso se unieron en este fin de semana. Bueno, vamos a ver en la siguiente placa. Primero, ¿cómo le fue a Rosario Central ante Defensa y Justicia en Ciudad Deportiva? Bien, la cuarta división empató 1-1. La quinta ganó 5-0, mientras que la sexta ganó 3-0. Por su parte, las menores jugaron en Florencio Varela, la séptima de Ricardo Alberto cayó 1-0, la octava del Chueco García aplastó futbolísticamente 6-1 a Defensa con los tantos de Escobar, Virse, Infantino, Sicioli, Peralta y Mosqueda, y la novena canalla perdió, fue la única, va una de las dos derrotas que tuvo la jornada canalla. Por el lado de Newell's estuvo jugando ante Olimpo, las mayores lo hicieron en Bella Vista. 9-9, Gaby, ganó la cuarta. 3-0, la quinta ganó 5-1 y la sexta ganó 4-1. Por su parte, las menores lo hicieron en Bahía Blanca, la séptima goleó 5-0 Olimpo con los goles de Forza, Fonfría, Velázquez, Díaz y Maciel. La octava cayó 2-1, única derrota de la jornada para la Lepra, Pérez Tica descontó para el conjunto rojinegro y por su parte la novena se impuso 2-0 con los dos tantos de Perret. Vamos a meternos de lleno ahora en lo que pasó el día sábado en Ciudad Deportiva, donde el canalla estuvo jugando ante Defensa y Justicia y vamos a empezar a ver el compacto en imágenes. Día sábado, Pablito, Defensa y Justicia visitó la ciudad de Rosario, la jornada que arrancó con la cuarta división que empató 1-1 ante el Halcón. Si te parece, digo sí. La formación de Central, ¿te vamos, parece? Dale. Juan Pablo Romero, Iván Antúnez, Facundo Almada, Tomás Zanotti, Matías Recalde, Nicolás Romero, Rafael San Giovanni, Jerónimo Rodríguez, Alan Marinelli, Malcolm Pilone y Oscar Retama, los 11 que puso en cancha el Puma, José Luis Rodríguez. Una tarde agradable en la ciudad de Rosario. Sí, partido complicado para Central porque igualó 1-1 contra un duro rival como es Defensa y Justicia. A priori no era un rival duro, pero bueno, costó más de lo que uno pensaba. Costó porque, bueno, empezó ganando el Halcón, aprovechó la única que tuvo y convirtió desde el arranque. Bueno, en un partido que lo tendrá Central después buscando a lo largo de los 90 minutos. Y sobre el final se llevará un premio, lo que fue la búsqueda incesante de la igualdad para esta cuarta división que hace 3 partidos no cae. Bien, ahí veíamos un gol anulado a Defensa y Justicia, después de un remate que pasa por arriba del arquero Rosario Central. Y ya nos metemos en el segundo tiempo donde el Halcón... se pierde una clara ahí, un mano a mano. El equipo visitante. Esta también es muy clara para Central. Muy clara para Rosario Central. Cabecea solo. La cuarta división que se encuentra quinta con 14 unidades. Como lo habíamos dicho, Defensa empezó ganando y después más tranquilo buscaba la extensión de la ventaja. Pero Central no se iba a quedar con los brazos cruzados. Lo buscaría constantemente, como esta jugada, este buen remate que termina, bueno, siendo entorpecido por la defensa del rival. Central lo seguía intentando también a través de pelotas paradas. Bueno, esta también es muy clara, muy clara, no llega esa, en el segundo clara. Palo. Algunos reclamaban posición adelantada, para mí no lo hubo, para el Leyman tampoco, menos para el árbitro. Por eso la jugada valía. Esta es una muy buena jugada por izquierda, en donde se lo pierde solo el delantero canalla. Antes veíamos el ingreso de Renzo Reinaga, que será clave en lo que
fue el partido para Rosario Central. A través de este gol, prácticamente en la última jugada del partido. Y bueno, como para no festejarlo. Estas son las típicas victorias, los típicos empates que terminan valiendo como victorias, ¿no? Sí, porque era un partido que, decíamos recién, a priori era un partido fácil para Central. Bueno, fue nada que ver, Gaby. Fue un partido durísimo para el canalla, que lo pudo empatar sobre la hora, se pudo rescatar un punto. Y ya nos metemos en lo que es la quinta división. Que goleó a Defensa y Justicia, fue 5-0 el resultado final. Con este triunfo, la Quinta logró su tercera victoria consecutiva y se mantiene como puntera de la categoría 2000 canalla. Bien, está con 21 unidades, al igual que Banfield. Acá viene el primer gol de Central, una jugada por izquierda, centro, y entra solo Rodrigo Pasquini para poner el 1-0, en donde ya se veía que Central iba a ser el claro protagonista de la tarde. Acá Rosario Central rápidamente extiende ventajas a través de Agustín Príncipe. Mientras repasamos los 11 que puso en cancha Iván Potepá, Mauricio Maloski, Rodrigo González, Fernando Godoy, Agustín Villasanti, Joan Masaco, Samir Casasola, Santiago Ibáñez, Francesco Lo Celso, Agustín Príncipe, Franco Zarco y Rodrigo Pasquini. El canalla que ya ganaba 2-0 ante el Halcón. El puntero de la categoría 2000 en la zona A. Sí. Bueno, por lo que vemos, el desarrollo del juego fue un monólogo de Central. Fíjate que casi no hay jugadas de Defensa y Justicia. Acá viene el segundo gol, el tercer gol. Tercer gol de Rosario Central. Agustín Príncipe, una de las figuras del canalla en lo que es esta Superliga. La verdad que está teniendo un año bárbaro el delantero de Central. Y no sería todo para Agustín Príncipe y mucho menos para Rosario Central, porque al partido la guardarían dos tantos más. Por su parte, en el banco de suplentes esperaban Renzi, Esperanza, Fernández, Casafús, Aguirre, Parada y Russo. Cuando vemos el 4-0, nuevamente Rodrigo Pasquini. El tercero de Pasquini, el segundo de Pasquini, perdón, y el cuarto de Rosario Central. 4-0 ya se imponía Rosario Central. Buena jornada para los delanteros canallas, que respondieron ante la defensa del Halcón. Iván Potepán movía el banco de suplentes. Con total tranquilidad ingresaba Ignacio Russo, un partido que claramente ya estaba liquidado. Otra jugada por izquierda, centro atrás. ¿Cómo la pelea? Pero bueno, la pelota llegó con debilidad a las manos del arquero. Pero Central, fíjate cómo sigue atacando, más allá de que la victoria fue... Y el quinto. Ya era abultada, seguía atacando el equipo canalla. Ahora sí, el tercero del Príncipe... Que se llevó la pelota. Se llevó la pelota y es una de las grandes figuras, como decíamos recién. Muy bueno, además, el movimiento de goleador, de dejar al arquero en el camino, esquivarlo, enganchar con total tranquilidad para lo que será la goleada 5-0 de Rosario Central, mientras vemos el ingreso de Maximiliano de la Esperanza. El canalla lo seguirá buscando, ya era realmente un monólogo. Sí. Defensa y Justicia, alguna que otra pelota parada. La primera, la única que tuvo Defensa y Justicia en todo el partido. Se va por arriba del travesaño después de un cabezazo. Esto es un buen tiro libre. Fíjate el efecto que le da. Quedó arriba del techo del arco de la visita. 5 goles para la Quinta. Fue 5-0 la victoria de los dirigidos por Iván Potepán. Para el canalla, que tuvo un saldo positivo ante la defensa, se quedó con 10 puntos sobre 18 en juego. Y es el momento del último partido en Ciudad Deportiva el día sábado. Otra goleada del equipo canalla. Otro monólogo, como le decimos nosotros. Gran partido de la sexta división de Rosario Central, que va a ganar por 3-0. Pero lo que fue un primer tiempo sin goles, esta fue muy clara, ¿sí?, para la defensa. Un primer tiempo sin goles, las alegrías para el local llegarían en la segunda mitad. Los 11 que puso Esteban Solari, Matías Molina, Gonzalo Cáceres, Jonathan Bogada, Gastón Ávila, Lucas Amut, Rodrigo Villagra, Gastón Tassi, Lautaro Giacone, Tomás Espinosa Stay, Agustín D'Amico y Luca Martínez Dupoy. Bueno, acá vemos el primer gol a través de Cristian D'Amico, un remate violento y cruzado al que lo agarró por sorpresa, me da la sensación, al arquero de Defensa y Justicia. Ahora en la repetición lo vamos a poder apreciar. No se lo esperaba, no. Lo tapaba el defensor. Estaba tapado el arquero. Lo llamativo de la sexta división es que convirtió 3 goles y ninguno fue de Ávila. Es verdad, el defensor que es goleador. Segunda victoria consecutiva será esta para la sexta división, que fue superior al Halcón en todas sus líneas. Estuvo muy sólido Rosario Central. Esta es una jugada individual que tapa bien el arquero de Central. Bien Molina. Y acá
responde buena, bien ahora. Muy bien. Muy buena la respuesta del arquero ante ese mano a mano. Pero fíjate cómo ingresaban los jugadores centrales, la defensa dejaba mucho que desear. El gol de Matías Pusilico, que ingresó hace unos minutos. El jugador que tuvo un año estupendo en el 2017. Y ahora de a poquito está volviendo a aparecer y aparecerá con un doblete. El segundo gol en su cuenta personal para Pusilico, el tercero para el Canalla, que se ubica séptima con 15 unidades en la sexta división. Que ya quedó prácticamente afuera de lo que será la lucha por entrar a las semifinales. Pero bueno, lo importante es que ganó y ganó bien el equipo de Rosario Central en sexta división. Muy bien, ahora vamos a ir a una breve pausa y tras la misma se sienta acá con nosotros Luciano Singolani, el jugador de las divisiones inferiores rojinegras. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033-438-2330. www.doctorbalbi.com.ar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Muy bien, seguimos en La Cantera TV y como anunciamos en la previa, en el inicio del programa, hoy nos visita Luciano Singolani. Él es jugador de la sexta división de Newell's, uno de los futuros cracks de las perlas que tiene la cantera rojinegra. Lucho, muchísimas gracias por estar aquí acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, Lucho, para que la gente te conozca, primero que nada, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde sos? Tengo 17 años, soy de Rosario, pero ya hace 5 años que estoy viviendo en Funes. Bueno, te fuiste acá cerquita igual. Sí, cerca. Sí. Lucho, para que la gente, como decía recién Gaby, te vaya conociendo, ¿cuál es tu puesto? ¿A qué jugador te pareces de primera división? Bueno, yo juego de extremo, me gusta jugar por derecha, tanto como por derecha como por izquierda. Y jugador que me parezca de Newell, creo que es Fertoli el que más me parezco. ¿Te gusta del Rayo? Me gusta mucho. Mirá, ¿sos de seguirlo, de imitarlo? Sí, me gusta. Siempre. Me gusta seguir. Trato de buscar ejemplos tanto con el fútbol argentino como con el fútbol mundial y trato de imitarlo. Lucho, actualmente estás haciendo la escuela, ¿no? Sí, estoy en quinto año en la escuela de Newell. Ya me queda este año solo para terminar. ¿Costó eso de llevar el fútbol, el estudio? ¿Costó y, o lo fuiste llevando bien? No, creo que lo voy llevando bien. Yo iba al Colegio San José, de primero a cuarto año fui al Colegio San José. Era un poco más exigente que... Y mucho más hora de cursado. Claro, te tienen acá en la escuela de Newell, te tienen más consideración con el tema de la falta, con el tema de la exigencia, pero la estoy llevando bien. Eso está bueno también decirlo, cómo Newell exige a los jugadores que estudien aparte de jugar a la pelota. Sí, creo que es fundamental que el jugador, aparte de entrenar tanto en lo físico, creo que tiene que tener una fortaleza mental, que eso te lo da la escuela. ¿Qué aspiraciones tiene para el futuro, Lucho? Y mi sueño es ser campeón con Newell. Creo que... Ah, no debutar solamente en primera. No, quiere debutar, quiere ser campeón. Quiere ser campeón. Campeón. Creo que... Bueno, el sueño de todo hincha de Newell es salir campeón de la Libertadores. Me gustaría mucho eso. Aspira mucho de chico. Está bien, perfecto. Lucho, volviendo un poco para atrás, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Dónde empezaste a jugar? Bueno, yo hice el fútbol infantil en el equipo de fútbol del Colegio San José, que lo llevaba el maestro Braco, era el capo de ahí. Y hice fútbol desde los 6 años hasta los 12, 13 que pasé a Newell ya predécimo. Ahí que hubo una prueba, vos fuiste a probarte, quedaste, ¿cómo fue? Fue Carlos Domínguez, que falleció hace poco, sí. Fue el que me consiguió una prueba. Fui y en la primera prueba hicimos fútbol y quedé ya. ¿Ahí de una? De una. De ¿sí? una, la semana que posterior me ficharon ya. En el momento que te dicen quedaste, y ¿qué se te pasa por la cabeza? Fue una ilusión tremenda, la verdad que fue uno de los momentos más lindos que me tocó vivir. Yo siempre fui hincha de Newell y poder ser jugador de Newell fue un sueño hecho realidad. ¿Siempre jugaste en la misma posición? Sí, siempre fui delantero. Fui variando desde predécima hasta ahora en sexta, fui variando
por ahí extremo o 9, pero siempre delantero. ¿Te tocó salir campeón en novena con Bosboda y después con Héctor Biolio? Correcto, sí. Ese año para todo el equipo fue un año tremendo. Fuimos campeones invictos en AFA y estamos muy contentos con ese logro. Lucho, cuando miras para atrás y ves, bueno, todos los años, ahora sos joven, pero ves todo el tiempo que llevas en Newell, ese progreso, pasaste por novena, octava, séptima, ahora estás en sexta. ¿Qué pensás? ¿Qué se te pasa por la cabeza todo ese progreso que tuviste? Y creo que lo más importante es lo que fui aprendiendo año tras año. Todos los técnicos, todos los equipos, los planteles te dejan aprendizaje que después te ayudan, si es que llegamos a cumplir el sueño de jugar en primera. Eso es fundamental, tener unas buenas inferiores. Y más en un club como Newell es muy importante. Te tocó vivir las dos etapas, con Martín Mackay y antes de Martín Mackay. ¿Qué cambios ves que hubo? Son dos etapas diferentes, eso hay que aclararlo. Ni bueno ni malo, sino que son dos etapas diferentes. No, sí, las dos etapas fueron muy buenas, pero creo que con la llegada de Mackay al cargo de las inferiores se profesionalizó mucho lo que es las inferiores. Mucho trabajo, tanto físico como táctico, se aumentó el nivel y la exigencia también. Eso creo que es importante. Y la parte de alimentación también se enfoca mucho en ese aspecto. Antes de Martín no contábamos con nutricionista dentro del club. Creo que eso fue un cambio fundamental. La alimentación es muy importante para tener un mayor rendimiento. Antes comían cualquier cosa. No cualquier cosa, nos cuidamos, pero con el plan de alimentos que nos están dando las nutricionistas, creo que vamos a seguir mejorando todavía. Lucho, dos preguntas, ¿zurdo o derecho? Para que la gente sepa. Derecho. ¿Te gusta algún zurdo? Me gusta, bueno, a todos nos gusta Messi, ¿no? Pero creo que no me destacaría como un jugador que no tiene zurda. O sea, manejo bien las dos piernas. Importantísimo. Sí. ¿Te gusta entrenar a Lucho o preferís que llegue el fin de semana y jugar? Bueno, entrenarme, la verdad que me gusta entrenar porque amo el fútbol y es fundamental entrenar para poder estar bien el fin de semana. O sea, lo que más nos gusta a todos los jugadores es jugar el fin de semana, es lo que más esperamos, pero los entrenamientos también lo disfrutamos. No es un peso para nosotros. Recién nombrabas a Messi. ¿Cuántas veces soñaste poder compartir una cancha con Leo en Newell's o en otro club? Messi es el ídolo máximo de todos, creo yo, pero personalmente un sueño sería poder jugar con él en Newell's, sería un sueño muy, muy lindo. ¿Cuando te toca armar los equipos en la Play, ponés Ingolani con Messi o...? Sí, es algo que espero y ojalá que se pueda dar. Vamos a recordarle un poco a la gente. El nombre de Luciano Cingolani hace algunas semanas o meses sonó mucho en Newell, porque se hablaba de un interés de un tal Manchester United, un equipito de Europa. Lucho, ¿cómo fue que tu nombre...? ¿Qué sentiste vos? A ver, ¿qué pensaste? Tu nombre estaba vinculado con el Manchester United. Equipo que vos jugás en la Play, que lo ves jugando en la Champions, y vos con 15 años ves que sonás en Inglaterra. ¿Qué pensaste? No, fue... Hubo un interés concreto. Existió, fue real, no fue humo. Sí. Captadores del club inglés hablaron con nosotros, hablaron con mi familia, conmigo. Fueron muchos meses que nosotros tuvimos que tomar la decisión. No fue fácil, pero fue algo muy chocante para todos, porque un club de esa magnitud que siente interés por uno es un orgullo enorme, y yo creo que yo me hubiese ido, la verdad, porque aparte yo soy hincha de Newell, pero una oportunidad así no se da todos los días. No, seguro. Y no fue fácil, pero al final de todo no hubo un acuerdo entre los clubes y no se dio, pero no, eso tampoco me bajoneó a mí. Yo, al contrario, me dio más motivo para seguir mejorando. Y bueno, ahora me toca seguir en Newell, no es negativo. O sea, Newell para mí es muy importante, es un club para mí es muy importante, soy hincha de Newell. Pero bueno, fue chocante la noticia. Y además esa fue una señal de que estás haciendo bien las cosas, claro, para que se fijen en el Manchester United, sin duda. No, me sorprende que la decisión ya estaba tomada en conjunto con tu familia para ir a Inglaterra. Sí, fueron 3-4 meses que nosotros pensamos todos los pros y los contras que podía llegar a tener. Y al final tomamos la decisión de que era lo mejor para mí. Pero bueno, no se dio por otras circunstancias, pero es lo que se dio.
Lucho, ¿pudiste dormir esos meses o te imaginaste tirándole centro a Ibrahimovic, no. haciendo paredes con Pogba? ¿Cómo fueron? Fueron meses que fue algo increíble. O sea, la angustia que sentí por saber qué iba a pasar de mi vida, pero a la vez una motivación, un orgullo enorme de sentir que un club de esa magnitud tenga interés por mí. Fue una locura, la verdad. Lo bueno que esa ansiedad que tenías no se reflejaba en el campo de juego, porque creo que fue tu mejor momento cuando se nombraba que el Manchester te quería. Parecía mentira que el Manchester te quería y vos cada día jugabas mejor. Sí. Fue, ya te digo, eso no me quitó el objetivo, no me sacó de mente el objetivo, que es seguir mejorando. Al contrario, eso me motivó aún más para seguir jugando y seguir demostrando que fue verdad el interés. Una cortita. Sí. La familia. ¿Qué es para vos la familia? Este apoyo que viene a acompañarte hasta el estudio, que te dijeron, mirá, el Manchester, esto tiene bueno, esto tiene malo. ¿Qué es en tu vida tu familia? Bueno, no, lo máximo. O sea, por suerte tengo, mis dos padres son excelentes personas, siempre buscaron lo mejor para mí. Eso es fundamental para uno que le encanta el fútbol, pero a la vez conlleva mucho sacrificio, esto de entrenar todos los días, de cuidarte en las comidas, cuidarte lo que haces fuera de la cancha. Pero tener un apoyo tan grande como es la familia es fundamental. Lucho, la última, el idioma, ¿hubiese sido un problema? ¿Hubiese llegado como Carlos Tevez a Inglaterra o se iba a defender? No, creo que me podría defender, sí. No soy un experto, pero entiendo. Bueno, sí, Lucho, sí. Te dejamos un par de entradas para que vaya al Cine Monumental. Buenísimo. Con quien vos quieras, muchas ahí en Luque y San Martín. Y te agradecemos por la visita hoy en La Cantera TV. Muchas gracias. Bueno, pasaba Luciano Cingolani, jugador de la sexta división de Newell's, aquí en La Cantera TV. Doctor Balbi, emergencias veterinarias. Las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033, 438-2330. www.doctorbalbi.com.ar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Y tras lo que fue el paso de Luciano Cingolani aquí por La Cantera TV, una entrevista muy linda, por cierto, Pablito, muy interesante. Sí. Llegó el momento de ver lo que pasó con Newell's este fin de semana por la fecha 10 ante Olimpo. Sí, lo decíamos apenas arrancaba el programa. Cuarta, quinta y sexta estuvieron jugando en Bellavista. Séptima, octava y novena lo hicieron en Bahía Blanca. Cuando el director quiera vamos a ver el compacto de lo que pasaba el sábado por la mañana en el complejo de Bellavista. Ahí estaba la cuarta división. Con una jornada casi perfecta para la Lepra, pues se impuso en 5 de sus 6 categorías. La jornada que arrancó con la victoria 3-0 de la cuarta división. Sí, con nombres importantes en esta cuarta división. El equipo formó con Antonioli, Segovia, Scagliarini, Cáceres, Freite, Miranda, De Gaitani, Portillo, Chaverano, Celedón y Don Santi. No. Y vamos a ver lo que fue el inicio. Ah, Tito, cortá. Ya mi mal. Pero nadie se daba cuenta, no, boludo. No, boludo, queda mal. Pasa, leyó la formación de la quinta, por eso. Nada, cuando vi Don Sandy me quería matar, boludo. No. Acá está la formación de la cuarta y leyó la de la quinta. Abajo. Pero sí. Sí, no, pero cuando leí los primeros tres nombres ya me di cuenta que era la quinta. Escuchame, arrancamos con las imágenes. Dale. La jornada que empezó el día sábado con lo que fue el triunfo 3-0 de la cuarta división. Pablito, los dirigidos por Iván Cuadrini. Sí, estuvo en el arco Gatas, Arce, Pardo, Villagra, Odone, Llano, González, Vega, Yendis, Meriles y Capitani, los 11 de Cuadrini. Que se encuentran en la posición 9 con 12 unidades, también medio lejos de la zona picante, digamos, del torneo. Tras lo que fue un primer tiempo 0-0, la Lepra comenzará ganando con este gol de Lisandro Cabrera. Lisandro Cabrera, el chico que vino a principio de año de Boca, que estuvo jugando en reserva. Y bueno, Héctor Vidoglio le quiere dar minutos
ya que el torneo de reserva terminó, lo pasaron a cuarta división y el goleador responde con goles, como tiene que responder un goleador. Y había ingresado desde el banco de suplente incluso y marcaría un doblete en este partido ante la cuarta división de Olimpo, mientras lo que vemos lo que será el segundo gol, el 2-0 para la cuarta de Iván Quadrini a través de Adrián Origaen, que marcó el 2-0. También había ingresado desde el banco de suplentes, al igual que Lisandro Martínez, así que Iván Quadrini encontró los goles atrás de él, en el banco. Sí, están al lado suyo los goles. Bueno, el primero de Andrés Origaen, después el segundo también va a ser del mismo jugador, y el tercero de Newell's, el segundo en su cuenta, ahí viene el... Tras un error del arquero de Olimpo, flojito. El tercer gol y el segundo de Andrés Origaen, que está teniendo minutos, que venía de una lesión complicada, y bueno, en base a ritmo lo quieren ir recuperando de a poco. Entró igual la pelota, me parece, ¿no? Sí, da la sensación que sí, al menos visto en la repetición. Fue victoria 3-0 de la cuarta y es el momento de la goleada de la quinta división rojinegra. La quinta división que formó con Antonioli, Segovia, Scagliarini, Cáceres, Freites, Miranda, De Gaitani, Portillo, Chaverano, Celedón y Don Santi. Los 11 de Mauro Conocchiari. Partido entretenido con muchos goles en Bella Vista. Que bueno, la Lepra abrirá el marcador a través de un gol en contra de Olimpo. El remate fue de Freites, pero se termina desviando en el defensor. Ahora vamos a poder ver en la repetición. Sí. Bueno, y al arquero también que se le mete, me parece que la pelota ya estaba adentro. Empezaba ganando la Lepra 1-0 a través de este gol. Después se va a complicar la cosa porque después de un penal dudoso viene el empate de Olimpo de Bahía Blanca. Nada para hacer para Antonioli. La verdad que no se esperaba Newell's que Olimpo empate y tan rápidamente porque tenía el control del juego. Bueno. Ahí está el 1-1 atrás del remate cruzado del conjunto bahiense. Pero la Lepra no se dormirá en los laureles y en el segundo tiempo Tobías Don Santi. El goleador de la quinta división de Newell's, un 9 que promete y mucho, un golazo. Un golazo. Un golazo. Si de verdad quiso hacer lo que hizo, es un golazo. Si hubiese sido otro, lo dudamos. Pero al ser el Toto Don Santi, le ponemos una fichita para lo que era el 2-1 para los dirigidos por Mauro Conocchiari. Vemos la repetición. No sé si lo quiso hacer. Pero bueno, fue gol. Fue gol. 2-1. Por eso te decía, si lo quiso hacer, es un golazo. Pero bueno, era el... La Lepra se ponía nuevamente en ventaja. Sí, pero... después de que estaba empatando el partido. Y ahora viene el gol de uno de los refuerzos más importantes que trajo Newell's en este mercado del pase. Y es Jeymar Celedón, el colombiano que había hecho un gol en el Clásico, después contra Huracán y bueno, contra Olimpo de Bahía Blanca también anota, creo que el mejor refuerzo que trajo Newell's en divisiones inferiores. Y al menos hasta ahora viene pagando la confianza que le dieron en las divisiones inferiores de Newell's. El 3-1. Era para la Lepra, que ya empezaba a ganar con tranquilidad lo que había sido un partido que se puso complicado después del penal. Después del gol de Jeymar, ahí como que ya se terminó el partido. Newell's encontró una ventaja de 2 goles y después ya fue todo un monólogo de la Lepra que va a aumentar. 3 contra el arquero se fueron en esta. Gianluca Chiaverano pone el 3-1, el 4-1, perdón. El 4-1 para el equipo de Mauro Conocchiari. Se ubica a cuarta con 18 puntos. Está a 5 el líder Huracán, que es bueno, el puntero de la zona B. Y la Lepra que tendrá un gol más. El 5-1 definitivo tras esta asistencia impresionante. Y ahora el pase al medio, una jugada colectiva hermosa de la quinta división de Newell's que termina definiendo Matías Segovia. El lateral que se proyectó hasta el área y marcó el 5-1 definitivo para la goleada de la quinta división. Sí, mucha participación en los laterales. El primer gol casi vamos a hacerlo a Freite, que fue en contra, pero... Llegan hasta ahí. Llegan hasta, eso hay que destacarlo. Eso es lo que le pide Mauro Conocchiari, lo dijo acá en el programa. Me gusta que mis laterales pasen continuamente al ataque. Bueno, acá se ve reflejado. Y la división que cerró la jornada fue la sexta.
que también tuvo un resultado contundente. Fue victoria 4-1 para los dirigidos por Sergio Castellanos. Sí, el equipo formó con San Juan, Rivera, Glavinovich, Coronel, Princh, Barrenechea, Estiza, Balsi, Almada, Panchito González y Bravo, el equipo de Sergio Castellano. Que arrancó mal a través de este gol de Olimpo de Alan Palavecino. Se puso en ventaja la visita, empezó ganando 1-0 en Bella Vista, pero Newell's lo buscará a lo largo del primer tiempo. Y al rondando, mira, fue un bombazo. Una sexta división con algunos refuerzos, entre comillas. ¿Por qué? Porque el autor del gol que vamos a ver ahora, que es Enzo Barnechea, es un jugador de reserva. Es de sexta, estaba jugando en reserva. Como el torneo de reserva terminó, está jugando en su categoría. Por eso decíamos refuerzo, entre comillas. También estuvo Francisco González, que también es un jugador de reserva. Alterna con reserva, sí. Que jugó también en su categoría. Minuto 36, la lepra de Sergio Castellanos ponía la igualdad en el marcador. El partido estaba 1-1. Le costó empatar a Newell, pero a partir de eso, ya en el segundo tiempo, el partido cambiará y nuevamente de la mano de Enzo Barrenechea. Otra vez, el volante con llegada que tiene Newell's, un volante interesante que estuvo jugando con Héctor Vidoglio en la reserva, como decíamos recién. Bueno, va a convertir el segundo gol después de una gran jugada colectiva. Creo que la tocan casi todos. Y marca el segundo gol para la sexta división, que se le había complicado con ese gol de Olimpo. Lo pudo dar vuelta, sí. Lindo gol le vimos hoy en Central, en Newell's. Muchos goles de jugadas colectivas, no tanto, salvo el de Toto Gonsanti, que fue un gol individual. Después lo demás fueron todas jugadas colectivas. Así es, 2-1 ya ganaba Newell's. Y el partido continuará dando emociones para esta quinta división, que se ubica cuarta con 18 puntos. Está a 4 del líder Racing, está con vida. Mientras vemos lo que es el 3-1 ya a través de Román Bravo, el número 9 sí. De la lepra, que le pone cifras casi definitivas al encuentro. El goleador de la sexta división, Román Bravo, que está teniendo un gran año, más allá de que le faltan algunos compañeros, como decíamos, Barnechea, Panchito González, hasta el mismo Cingolani, que estuvo en el banco de suplente, se sigue rebuscando y sigue convirtiendo goles. El partido que estaba 3-1, el festejo de los chicos, pero aún quedará un grito más. En la tarde de Bella Vista será el 4-1 a través de Jonathan Palacio, que ingresó desde el banco de suplentes y marcó lo que vemos aquí, el 4-1 definitivo para lo que fue la victoria de la sexta división, 3 victorias en Rosario. Vamos a ver ahora lo que será la placa de la próxima fecha, cuando el director así lo disponga. Vamos a ver ahí que por el lado de Newell's estará jugando ante Chacarita, las menores lo harán en Bellavista, las mayores lo harán en Buenos Aires, mientras que por el lado de Rosario Central estará enfrentando a Tigre. Las menores también jugarán, en este caso de local, lo harán en Ciudad Deportiva, en Granadero Baigorria, mientras que las mayores visitarán Victoria en Buenos Aires. Recordemos, Gaby, que esta fecha se va a jugar en 3 semanas. Bueno, exactamente. El martes que viene seguramente estaremos con lo que fue toda esta jornada, la fecha número 11 para las divisiones inferiores. Y, Pablito, llegó el tiempo de irnos. Nos vamos, Gaby. Será hasta el martes que viene, cuando estemos acá en otro nuevo programa de La Cantera TV. Muchas gracias.